Utele, la reina de la tele. Apoyaros, que ya estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele, y aquí veis que le he pillado el set, que ya os traje una vez una guía, de la 4.7.5, el set Resurgent de Evanion. Veis que está muy chulo. Bueno, aquí se llama diferente, ya lo voy a enseñar. A ver, F12, aquí se llama el set. Se llama Túnica de Evaniana de la Patrulla de Élite. Se pilla en Ingison, si eres Helios, o Gelmaros, si eres Asmodiano. La cual es una azul de level 50 y 64, por ahí creo. Y se hace media hora. Tenéis los vídeos en guía rápida de Ion de cómo se consigue este set. Pasa que ahí se llama set de, se llama Resurgent. Vamos, con que veáis set de baño 56 os bastará. Bueno, vamos con Putele a hacer por aquí algo. Creo que tengo aquí las semanales, así que voy a hacerla. Ya es un directo haciendo esto, pero bueno. Como estamos aquí, pues vamos a hacerlo. Vale. Me dicen que la 4.8 se pierde esta skill, el eco de elegancia. Pero esta se conserva, la melodía de la reflexión, creo. No me hago mucho caso, ¿eh? Creo que algo de eso se ha leído por ahí. Bueno, vamos aquí, vamos a coger la quest semanal para pedir ya Blue Mark. Cantalón pertenece a los Helios. Al hombre. ¿Este es de Bluma? No. Yo creo que ya no la semanal. Ah, porque ya la hice, ¿dónde soy? Ya hice aquí la semanal. Amigo. Ya hice aquí la semanal. Mira, me voy a venir aquí a navegar. Muchos me decís que Kille mola más ver PvP. Sí, sé que mola más ver PvP. Pero es que ahora mismo PvP no voy a hacer porque lo que hay. Bueno, ahora mismo. Habiendo aquí a levear. Pero también lo podéis usar bueno, para ver dónde ir a levear en el caso que tengáis level 63 y no sepáis dónde ir. Usamos esto de play como mini guías para saber por dónde ir y qué hacer y qué escoger para poder levear rápidamente. Por eso os traigo esto. Perfectamente, no podía grabar nada e intentar buscar PvP o hacer otra chorrada. Pero como yo veo necesario traer esto. Para que tengáis una idea de dónde ir a levear, pues mira, veamos un let's play con Putele, echamos una risa en el caso que me maten, y de camino pues aprendemos quien no sepa dónde ir a levear con level 63. Estoy en Cantalon Sur, y esto es Ion Fireforge. Sí, lo he dicho bien, Fireforge. Por cierto, estoy jugando a Ion 4.8 América, y Dios mío, qué pasote. No tengo palabra, mi gozo en un pozo. Es increíble los cambios que tiene Ion 4.8. Os lo recomiendo, os lo recomiendo al 100%. Y por cierto, muy bien. Bueno, pues pasa que no. Que me he esquivorciado, me cago en la hostia. Bueno, pues vámonos para atrás. Sí, cabra.
Que sí. Que pitéis todo lo que queráis. Que me pase muy bien. Ay. Ay, que me quieren comer. Ay, que me quieren comer. Bueno, soldado de la tropa de ataque. Reliquia de Ormurgan. Da muy poca experiencia. Esto ya es otra cosa, ¿veis? Caballero. Derrotar. No pone nada de que sea de grupo. Así que puedo hacerla, creo yo. Puto, le pega a Toña muy grande, pero. Rumbo al distrito de autogestión de coordinar. Una mierda. Me alegro mucho de conocer. Y moneda. Bueno, ¿por qué no? Entonces me coge también esta. Que me da 3 millones, por lo menos. Bueno, pues aquí vemos. Tenemos que ir aquí arriba a matar chamán. Aquí abajo también a matar. Y aquí abajo. Joder, colega. Vamos a borrar. Vamos a ir primero arriba. ¿Qué donde menos hay? Vamos primero arriba. A ver qué tal si nos da esto. Un barajo de cantarón. Yo tenía. Yo, era cosa mía, tenía yo una macota. Tenía mi pipo, mi vibrato y vale. Vamos para allá. 5 minutos ya y lo único que estoy haciendo es correr. ¿Cuánto para allá tengo posible? Joder. El cambio de la 4.8 aquí, la verdad que es grandísimo. Tengo que matar luchador, chamán, suplicante. Luchador, chamán, suplicante. Bueno, me voy a decir algo mucha pupa, ¿no? Antes de nada, de ponerme esto. Yo creo que sí le hago pupa. Y como veis, ya estoy haciendo dos quests a la vez. Que son comadrejas. Eso, no, eso es un tejón. ¡Hostia! ¡Parece en Peña del Tera! Parece en Peña del Tera, colega. Colega. Toma. Cueva fácil, no está mal. Objeto ilocalizable. Como que. El objeto está fuera del campo de visión. Ahora, polla. Venga, te va a chupar un par de alfines, hombre. Vale, a dormir la siesta. Ya echate esto y esta queda. Ahora tú. Toma pastilla de goma. Objeto equivocado. Bueno, vamos a curarnos. Y esto con las pollas. Eso. Pues eso, pollo, ya tenéis en el canal las primeras guías de Ion 4.8 hablando del nuevo sistema de skin, el nuevo sistema de estigma. He subido una guía máxima
Con el Pad Note, sí, el Pad Note. Una guía máxima hablando de lo más importante de los cambios que trae la 4.8 y comparándolo con la 4.7. Es interesante, aunque jugáis aquí, bueno, pues si tenéis curiosidad, pues mira. Acá. Vale. Se ha muerto antes de que le llegara la magia. Eso es porque estoy muy fuerte. Guardaespaldas de la compañía. Ahora aquí otra vez alguna zona de alta protegida, no sé. Otra aplicación no hay. Vale, eso por ahí. Voy a mirar aquí, pues si la quest pudiera enlazarla con lo que estoy aquí. Escenario bélico de la destrucción de Tiamat. Pues ya está. Voy a ver por si puedo enlazar lo que estoy haciendo con esta quest. No solo tomar, sino también dar, Yang. Matar a Turir el descarado. Oye, pues no tengo ni puta idea de dónde está. Vale, ven, perfecto. ¿Veis? Me pilla todo en la misma zona. Perfecto. Hay demasiada distancia. Pues entonces vámonos. Y vamos a lo que es a. Vamos, por abajo. Abajo, así con las quests. Aquí ya que me queda ir a matar ese daño. Vale, perfecto. Le voy a entrar de camino, ya que estoy. ¿Por qué no? Una quest menos de la que preocuparme. Lo oigo, tiene más de una un higo entre media que no vaya. Me alegro mucho de conocerte. Dos cuestas sin de guay. Miran Ceranio. Me alegro mucho de conoceros. Bueno, ¿por qué no? Si la cueva es fácil. Vamos para abajo. Vamos a matar a un guide. Parece que es un guide lo que me dice que vaya a matar. Volaré. Ojo. Cantaré. Tatatatán. A ver si pillo al mamón. A ver si lo pillo y lo mato yo. Ahí está, Mauri el melenudo. No me entienda, metón. No mate y deja a la gente trabajar tranquila. Toma. Y ahora un poquito de magia. Y ya dormí la siesta. Este por ahí. Adiós. Adiós, feo.
O si es por ahí. Me he cuidado con los amigos asmodianos, por si estuvieran por aquí. Y vamos a hacer la otra quest que está aquí abajo. Y aquí tengo que matar, hemos dicho que hay que matar de todo. Aquí hay que matar de todo, nene, la dije. Intermediario, su puta madre. Esta podía haberla enlazado con otra que hice en el directo. Al final no lo subí al canal, el directo con Putele, pero bueno. Ya que hice un directo cuando pusieron la 4.7.5 en Gameforge, mientras que esperábamos la 4.8 en Game America, pero bueno. Es un objeto equivocado. Se murió, se murió, se murió. La Legión Legend Online ha perdido la fortaleza de... Asteria. Bueno, ya manda el objeto, N. Qué fácil ha sido esto. Son cuadros fáciles, la verdad. No sé por qué no le veis aquí. Muchos se van a hacer repetibles. Cuando, que sé. No, mira, lo de Jomurgan es que así, por lo visto. Mucho vaya a ser repetible cuando lo ve una tontería, cuando aquí se lea de puta madre, ¿lo ves? Es un objeto equivocado. Yo aquí le veo muy bien. Pues eso, ni os podéis imaginar la de skill que quitan en la 4.8, Quitan una borrada de habilidades. Cogen también muchos estigmas y la ponen como habilidades normales. Otras habilidades normales lo ponen como estigmas, no sé. La verdad es que en la 4.8, aunque parezca mentira, el juego se queda muy balanceado. Y queda más estratégico a la hora de equiparnos estigmas. No va a ser como antes, que lo mismo nos encontramos con un PG al level 65 con un montón de skills que no sabemos que aporrear, que de hecho nos liamos a aporrear teclado y echamos habilidades, cuando ahora tenemos la justa necesaria para poder hacer PvP y poder hacer PvP. Lo veo muy bien y un acierto muy chulo por el Nefesor. Porque Gameforge aquí no pinta nada. Gameforge es una empresa distribuidora del juego que la está cagando a porrillo, vamos. La está super cagando. Es un objeto equivocado. Vale, tengo que romperlo, vaya polla. Oye, pues estoy de... Oye, no me ha dado. Vale. Lo tiro para arriba y ya está. Como puedo con todo. Estoy chetado. Vale, muerto. Voy a curarme rápidamente. Voy a curarme rápidamente. Pim pam pum, bocadillo de atún. Objeto equivocado. Vale, ¿esto qué es? Vale, ¿esto qué es? Vale. ¿Esto qué es? Adecuado. Vale. ¿Ya salió? Pues.
Lo bueno es que estos objetos ahora salen rápido. ¿Cuál? Oh, y ahora atrás, pues sí, me voy ahora. Me voy porque me van a reventar. Y por cierto, hay que ponerle down. Ahora va ahí. So, asqueroso. Va raro el servidor, es como si no me curara. No es el objeto adecuado. ¿Cuál? Joder. Ahora el otro, venga. ¿Ahora quién? Ahora un amito. Ya está. Ya está. Por aquí hay un asmito que en cuanto me vea va a venir por mí. Vamos, que me quedan dos, que me quedan dos. Yo creo que ni me ha visto. Qué raro, soy el único que usa la mierda esta para saber si hay cerca algún enemigo. Porque vamos, si llegaba a haber tenido esto, hubiera visto que hay alguien al lado suya usando habilidades. No entiendo. A ver si sale. Pues perfecto. Vámonos para arriba. Vamos a echarle esto. Y vámonos en silencio. Esto aquí el micro. En silencio. Para que el amito no vea. Porque mira, ya se han quedado con los campamentos. Come on to silent. For the Azmod, not I see. Mira, está aquí, está el cabrón. Es un templario. Es un objeto equivocado. Era gilipollas. Esta queda, que me da risa. Uy, que había otro ahí. Ahí te queda que me da la risa. Ahí te queda que me da la risa. Ahí te queda que me da la risa. Se ha ido. Ahí te queda que me da la risa. Y como coro. ¿Qué es? Efecto de generación de maná. Vale. Daño. Mucha culpa. Y sería bueno que me siguiera aquí al campamento este, que se iba a arreglar para abajo.
Ahora bajaré, aunque sea para morir, pero por lo menos bajaré. Es corrido porque quiero entregar la quest. Coño, después de haberla hecho. Me alegro mucho de conoceros. Vale. Ahora sí voy a bajar, ¿veis? Ahora sí. Aunque sea poda por culo. Aunque sea poda por culo. Vamos a ver aquí quién hay. Dices, aunque sea para por culo, yo bajo. Vamos, hacemos esto y nos despedimos por ahí, ¿vale? Ahora, si lo pillo en Braga, lo pillo. Porque están haciéndose las semanales. Lo malo. Mira, mira, mira. Un templario. ¿Qué templario me va a comer vivo? Vamos, vamos. Ahora, 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 ahora. Hay demasiada distancia. Has sido matado por Putele. Bueno, matado, te he rematado. ¿Alguien más por aquí? Me ha contado. Me ha dado. Vamos, 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 vamos a ir para allá. Se va. El tío de mierda se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Tiene que venir por mi lado. Eso, venía por mí todo, vamos. Tiene que venir a por mí tres a matarme, ¿eh? Me cago en la hostia. Mira el Danko, mira el Danko, mira el Danko. Danko, era un manco. Manco. El Danko, coño, no Danko. Danko. Manco. Ay, cabrón. En fin, pañuelo, nos vamos a despedir. De hecho, un saludo a Danko, a mi colega Manco, el. Escribime al face. Pues hijo mío, aquí a la cara, ven para acá y te escribo en la cara. En fin, nos vemos en el... Por cierto, espérate. Shh, ¿Qué ocurre? De hecho, me dijo hace poco por Sky que quería matarme. Dice, a ver si va alguna vez a putear y la mato. Digo, bueno, ya la veré algún día. Lo dicho, que... Nos vemos en el siguiente vídeo. Es para tú, guapa. Cuídate. Que nos vemos en el siguiente vídeo de Putele, la reina de la tele. Recordad que su hermana Zorrelle va a estar ausente un par de semanitas porque va a haber cambios. Sin más, también recordad que Ion América ha pasado a la 4.8 y tenéis guías, vídeos y mucha información por si estáis interesados de saber cómo era 4.8. Sin más, pues se despide Kila y hasta la próxima. Recordad, like y favoritos, y si no te has suscrito, suscríbete. Adiós, polloros. Hasta la próxima. Adiós.